La primera conferencia será impartida por la doctora doña Trinidad Nogales Basarre y lleva por título Mujeres Imperiales, Mujeres Reales. Es directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Doctora en Arqueología por la Universidad de Salamanca, obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en 1992 con la tesis Escultura Romana Emeritiense, el retrato privado bajo la dirección de doña Pilar León Alonso. Desde 1979 ha realizado sus investigaciones en el seno del Museo Nacional de Arte Romano, obteniendo la primera plaza de conservadora del mismo en 1985. Es académica correspondiente de la Real Academia de la Historia y de las Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y miembro del Instituto Arqueológico Alemán. De 2011 a 2015 fue consejera de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. Como docente ha impartido clases en la Universidad de París IV, La Sorbona, como profesora invitada. Ha sido profesora colaboradora en distintas universidades y es profesora tutora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Como arqueóloga, ha formado parte del equipo de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla en las excavaciones de Villa Adriana, bajo la dirección de la doctora doña Pilar León Alonso, entre el 2006 y el 2008. Bienvenida a entre las líneas de investigación versan sobre iconografía, arquitectura y urbanización y tiene amplias series de publicaciones. Damos la bienvenida a Cascante y le cedemos la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización de este ciclo, particularmente la persona del profesor doctor Javier Andreu, con quien nos une una larga amistad de hace años, también a la Asociación Cultural Vicus y a toda la organización, en particular a Marta Gomara por su calurosa acogida. Y digo calurosa sin ánimo de hacer ningún chiste fácil, porque también quiero agradecerles a todos los presentes el que estén aquí en esta tarde con la que está cayendo ahí fuera, para reflexionar sobre una cuestión que es el mundo, el universo de las mujeres en el mundo romano, en el mundo antiguo. Las magníficas conferencias que han precedido a esta intervención mía han tratado diferentes aspectos que van a ser muy complementarios con lo que yo voy a repasar o analizar. Y me voy a centrar concretamente en Augusta Emérita, en la capital del occidente de la península ibérica, que llegó a ser en el siglo IV capital, una de las grandes ciudades del mundo antiguo, capital de las Hispanias, de la diócesis hispaniarum, y bueno, un núcleo de romanización de excelencia que, a diferencia de la bética o de la tarraconense, quizá no estaba tan imbuida por esa aculturación clásica desde hacía más tiempo a través del Mediterráneo, pero sí que es cierto que la Lusitania pasó a jugar un papel determinante y clave en la geopolítica romana a partir de la conformación de ese territorio político-administrativo, porque no se entendería la conquista de Britania y el control del Atlántico sin el concurso de la Lusitania y sobre todo de esa gran fachada atlántica. Hablar de cuando Javier contactó conmigo para tratar este tema, habíamos realizado en el Museo Nacional de Arte Romano una exposición sobre las mujeres, mulieres, mujeres en Augusta Emérita, y allí planteábamos al público que se acerca a las exposiciones temporales esa dualidad entre el mundo oficial, que aquí se ha visto muy bien, entre ese mundo universo vinculado con el poder y el mundo real, las mujeres que vivieron en aquella colonia. Tradicionalmente, la actividad masculina es pública, ya se ha dicho aquí, la actividad femenina se restringe considerablemente en el mundo grecorromano al ámbito privado, al ámbito doméstico, a la domus. Por tanto, el papel de la mujer en el mundo antiguo se centraba fundamentalmente en las actividades a las que se destinaba, existiendo una nítida separación entre aquellas mujeres de una posición social elevada, que son la mayoría de las que hemos analizado aquí, esposas, madres, garantes
de la continuidad de la Gens, y por otro lado las mujeres del mundo servil, que realizaban actividades también netamente por y para las mujeres, peluquera, cosmética, partera, granjera y actividades manuales de toda índole, algunas de las cuales veremos, porque eran las mujeres normales, las de la vida cotidiana. La formación cultural femenina era fundamentalmente la preparación para su vida familiar, para el hogar. Ya se ha dicho aquí que era esa esencia de la matrona romana, la mujer que tiene habilidades en el entorno doméstico, el tejido hilado. No olvidemos que buena parte de los mitos del mundo clásico están devanando lana y tejiendo y destejiendo. El ejemplo por antonomasia va a ser Cornelia, la madre de los Gracos, que también fue famosa por las tertulias que tenía y sobre todo por sus reflexiones filosóficas en torno a la moral romana, el cultivo de las artes, y existe sin duda en toda la historiografía, en las fuentes coetáneas, una crítica social ante la instrucción de las mujeres, ante las mujeres que poseían un cierto nivel cultural. La mujer cultivada, por tanto, era un ejemplo raro, sufría esa crítica social, se la veía como una rara avis, y entre las virtudes femeninas, la sociedad romana pedía a la mujer que contemplara la pietas, la fidelitas, la patientia, la lealtad, la modestia. Los términos latinos no siempre tienen la traducción literal de el término pietas no es piedad, sino que tiene otra connotación distinta. Y desde esas mujeres reales, desde aquellas mujeres que estaban vinculadas al poder, como decía Pilar Pavón, nunca ejercientes del poder, pero siempre garantes de la transmisión del poder, nos vamos a ir acercando a algunos ejemplos que en Augusta Emerita son enormemente singulares. ¿Dónde se mostraban esas mujeres en público? La profesora Navarro nos enseñaba esta mañana todo un repertorio de fora peninsulares, de espacios públicos, donde esas grandes estatuas, esas grandes imágenes de princesas de la Casa Imperial, de esposas de emperadores, de madres de emperadores, hermanas, hijas, etcétera, formaban parte de algo fundamental, que era la gens, la dinastía, como elemento de transmisión del poder. Igual que esa legislación era garante de la herencia familiar, del beneficio familiar, las mujeres eran garantes de esa línea directa con el poder. Los edificios de espectáculos se prestaban a las mil maravillas a ser el escenario donde colocar esas piezas, entre otras cosas porque eran un lugar idóneo para la exhibición, para la exaltación y sobre todo para la propaganda política, que era la finalidad que solían tener todas estas imágenes de las mujeres del poder. Propaganda, ejemplo dentro de la sociedad de su tiempo. Esta mañana comentaba el profesor Salinas que las obras del teatro griego se hacían, se escribieron esos textos clásicos para competir, para realizar competiciones literarias cuyo fin fundamental era la moral de la sociedad, el crear una filosofía y una visión de la sociedad desde un punto de vista moralizante. Y, obviamente, los mensajes que se lanzaban en esos grandes espacios públicos, como es el caso del teatro, estaban estrechamente vinculados con el poder. La exhibición de la dinastía era una garantía de presente político, pero también de futuro. Y en esto el culto imperial jugó un papel esencial. Aquí tenemos dos imágenes emblemáticas, el famoso Augusto de Prima Porta de los Museos Vaticanos, donde Augusto está exultante, vestido de militar, sin embargo está descalzo, lo que significa que está tratado como un héroe a la griega, y tiene en su coraza la representación de las nuevas provincias que habían pasado a formar parte del imperium, del poder. Y a la izquierda está la efigie de Augusto, una efigie ya distinta y diferente a esta, que es un Augusto joven, muy idealizado, que sigue el prototipo del cliché que a él le gustaba imitar, que no era otro que Alejandro Magno. De hecho, su retrato tiene un peinado que recuerda a la Leonté alejandrina. Esos mechones que hay en la parte anterior son absolutamente de cuño alejandrino.
Y aquí Augusto, sin embargo, el Augusto del Teatro de Mérida, Capite Velato, es un Augusto ya más maduro, un Augusto ya que ha fallecido, es un Augusto que ya está muerto, divinizado. Pues bien, junto a estos personajes aparecían las emperatrices y las mujeres que conformaban toda esa estructura dinástica tan potente y tan importante. En el Teatro de Mérida, ya en su día, don Antonio García Bellido, cuando publicó las esculturas de España y Portugal, lanzó la idea de que la Ceres del frente escénico del teatro pudiera ser una Libia, pudiera ser un retrato, utilizando una fórmula muy habitual que era la consecratio in formam deorum, es decir, la adopción de una forma divina por parte de la figura de la Casa Imperial. Es verdad que esta pieza, que tiene un tamaño semicolosal, tiene ciertos rasgos muy similares a algunos retratos de Libia, sobre todo a los de la última época, los que se llaman tipo Salus. Estos son los retratos que llevó Libia. Los primeros son muy vinculados con la tradición republicana, con el nodus, esa especie de mechón central. Sin embargo, los últimos retratos de Libia ya son completamente distintos, rompen el esquema inicial del retrato republicano y cambian la efigie y la imagen de la mujer del poder por antonomasia, como fue Libia. Pero no solamente estaba Libia, estaban otras muchas mujeres de esa dinastía Julio-Claudia que va a tener un papel tan esencial. Y esos retratos se hacían en serie, se elaboraban en serie para inundar todos los espacios públicos de esas imágenes que deseaban tratar la figura del emperador de una manera bastante singular. Habitualmente, en el frente escénico del teatro, es decir, un teatro es un edificio muy canónico, responde siempre al mismo esquema arquitectónico, la cavea semicircular, el frente escénico, la porticus poscaenan, es decir, tiene una estructura muy bien definida. Y en el aspecto decorativo, en el aparato decorativo también. Generalmente en el cuerpo inferior de escena se situaban las divinidades, los emperadores, que eran los que estaban más cercanos al pueblo, ¿no?, a la gente que se sentaba en la cavea. En el segundo cuerpo de escena estaban las divinidades, que estaban en otro nivel superior, un nivel superior al de los emperadores. Los emperadores, al fin y al cabo, los personajes públicos, no eran sino la correa de transmisión entre el poder divino y el poder terrenal. Por eso, iconográficamente, la posición de las imágenes era tan importante. Aquí tenemos un retrato de Agripina la Menor, de Julia Agripina, que vive entre el 16 y el 59 después de Cristo. Es hija de Vipsania Agripina y de Germánico, alguien que estaba destinado a heredar el trono, el poder de Augusto, y sin embargo el destino hizo que recayera en manos de Tiberio, el hijo natural de Libia. Era nieta de Julia y Agripa, nada menos, de la hija de Augusto y de Marco Vipsanio Agripa, era hermana de Calígula, sobrina y esposa de Claudio y también madre de Nerón, y va a jugar un papel fundamental en la política neroniana. Sin Agripina, la política de Nerón se va a entender, no se entendería tal como estaba concebida. Esta es la Agripina del Teatro de Mérida y esta es la misma Agripina menor del foro de Conímbriga. Por tanto, los talleres que venían a las provincias traían ya los repertorios, la profesora Navarro esta mañana lo planteaba, esos repertorios estatuarios que no se elegían al azar, tenían una carga simbólica importantísima, pudicitia, modestia, es decir, todas esas estatuas simbolizaban valores sociales y la emperatriz, más que nadie, tenía que encarnar esos valores, ese ejemplum para el resto de la sociedad. Por tanto, estos retratos de Ceres, sea en Olivia, de esta Agripina menor y de otras mujeres que aparecieron, adornaban el frente escénico del teatro, pero también los espacios públicos, los foros. En el caso de Mérida, al ser capital provincial, hay dos áreas bien localizadas y definidas, con el foro colonial, que sería a la derecha del decumano máximo, y el foro provincial, que estaría aquí en esta zona a la izquierda. Estos son los dibujos que hicimos en su día con el arquitecto y gran especialista en la recreación visual de las ciudades del mundo antiguo, Jean-Claude Golbin. Y en el foro colonial
estaba el templo de culto imperial, el llamado Templo de Diana, donde se colocaban de una forma muy jerarquizada, muy clara, todos esos ciclos dinásticos de imágenes. Estos son una mínima parte de lo que ha llegado. Obviamente, como decíamos esta mañana, raramente sale el pedestal, la estatua, es decir, habitualmente uno con mucha suerte se encuentra un fragmento del pedestal, un fragmento de la estatua y tiene que empezar a tejer todo ese discurso. En una suerte de rostrum o tribuna delantera al templo estaban los ciclos dinásticos de la familia Julio-Claudia. El templo, presumiblemente, ya lo publicamos en su día José María Álvarez y yo, estaría dedicado a Roma y Augusto, en un momento muy incipiente del culto imperial. Y estas son las estatuas de los emperadores divinizados tipo Júpiter, y esta es otra estatua que pusimos en relación con Antonia, la madre de Claudio, y todos ellos conformaban este gran ciclo. Allí estuvo también Agripina, Julia Agripina. Se conserva un magnífico retrato hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Estaba originalmente en el museo. Aquí vemos una foto de finales del siglo XIX. Esta es una foto del Museo de Mérida. Aquí está Agripina. Pero el marqués de Monsalud, que era correspondiente de la Academia de la Historia, junto con otras piezas de Mérida, se las llevó a su colección particular y la pieza terminó en el Museo Arqueológico Nacional cuando se vendió la colección Monsalud. Es una efigie oficial de Agripina, probablemente en el momento ya del reinado de Nerón, y es un retrato de tamaño mayor del natural, lo que implicaba que era una estatua de gran formato, una estatua que estaba sin duda destinada a colocar a decorar o a ser ejemplo en ese gran espacio público. Pero también estos recintos servían como lugar de propaganda y sobre todo de reflexión sobre virtudes y elementos, podríamos decir, alegóricos. Esta es una pieza, está de la izquierda en bronce, es una pieza de aproximadamente unos 50 centímetros, es un bronce que formaba parte de la decoración del templo de Diana, del templo de culto imperial. Es la representación alegórica de una provincia, probablemente sea la representación de África o Mauritania. Esto fue un elemento muy común a partir de finales del reinado de Trajano, cuando el imperio alcanza sus máximas fronteras, se extiende a territorios hasta entonces fuera de la férula de Roma. Entonces se ponen de moda la representación de Roma y las provincias por todo el imperio. Ya había empezado anteriormente, pero en época de Trajano adquiere una dimensión inusitada y en época de Adriano, el famoso Adrianeum de Roma, el podium del Adrianeum de Roma, cuyas piezas hoy están a la entrada de los museos capitolinos, y es el edificio que se puede ver en Roma, que es la actual sede de la Bolsa de Roma, que es la famosa calle de Tempio di Pietra, ¿no?, que está visible buena parte de ese recinto. Pues bien, esta pieza emeritense no era otra cosa que una alegoría que estaba en el templo de culto imperial, probablemente en un monumento que aludía al papel de esas provincias representadas siempre como figuras femeninas, tanto provincias como ciudades, dentro del rol de la política romana. En el foro provincial también debieron de existir ciclos estatuarios dinásticos importantes. Ese gran espacio público, sobre el que no me voy a extender, porque obviamente hay que ceñirse al tema en cuestión, pero tiene una serie de elementos históricos, arqueológicos, apasionantes. Es un templo que rompe de alguna manera el canon tradicional de la estructura templar romana. No es un templo longitudinal, ¿no?, a la griega. Es un templo, lo que se llama templo de Kella Barlonga, es decir, tiene una planta como si fuera una T, como si fuera una estructura en T. Y esto no obedece a otra cuestión, que este recinto se hace imitando el Templo de la Concordia en Roma, que Tiberio había monumentalizado, aunque ya existía anteriormente, y es Tiberio, bajo el reinado de Tiberio, cuando en la capital provincial lusitana se construye este gran recinto. Curiosamente, en el siglo XVIII habían salido unas piezas en la antigua Plaza de Santiago, la actual Plaza del Parador de Turismo, entre las cuales un gran pedestal dedicado a la Concordia. Aquí lo ven en la parte inferior.
nuestro buen amigo y colega José Carlos Aquete analizó la figura paradigmática de Lucius Fulcinius Trio, gobernador de la Lusitania y hacedor de este modelo. Pero lo que nos interesa aquí es aquel templo erigido bajo el reinado de Tiberio, ¿a quién estaba dedicado? Sin duda a Divo Augusto, a su propia madre, a Livia, y quizá también habría una estatua de Tiberio, que sería el emperador reinante cuando el recinto se construye. Algunas de las piezas que proceden de allí, como esta estatua colosal, que estuvo hasta hace unos años en la fachada del museo y luego ya se puso una réplica y el original está dentro de las salas. Y estas tres piezas de bronce, que son tres pequeños esvotos de bronce que se encontraron no muy lejos del recinto del Foro Provincial y que nosotros interpretamos en su día, en el Congreso del Culto Imperial que se hizo en Mérida, como tres simulacra. ¿Qué son esos simulacra? Son tres estatuillas de las figuras de culto del recinto del templo que se sacaban en procesión, porque como se pueden ustedes imaginar, una estatua de 2 metros de altura de mármol no es una pieza precisamente manejable. Dentro del recinto templar estaban estos simulacra, pequeños esvotos, que salían en procesión a lo largo de las diferentes celebraciones y festividades que se producían en la colonia. Aquí también debió de jugar un papel importante Agripina. Hay un pedestal dedicado a él, el pedestal de la Concordia. Esta es una moneda de época de Tiberio del Templo de la Concordia de Roma, para que vean cómo Tiberio lo había engalanado y decorado. Y bueno, conocemos por las fuentes todas las estatuas que había llevado allí. Y este es el modelo emeritense. Estos son los tres simulacra, probablemente representando a Augusto, Tiberio y Livia, o a lo mejor el genio de Augusto, Tiberio y Livia. Es muy interesante. Aquí ven el famosísimo relieve de los Vicomagistri, de los Vaticanos, donde hay tres sacerdotes dedicados al culto que llevan las estatuillas de los lares en procesión. Algo similar debía de producirse cuando sacaban estas piezas al exterior. Y entre ellas estaba la imagen de Livia, que era un eje fundamental de la política de Augusto y de la política Julio-Claudia ulterior. Otra figura también femenina, de la que no nos ha llegado ninguna imagen, pero que cabe imaginarse como una mujer que tuvo un altísimo predicamento, fue Betilla, la esposa de Lucio Roscio Páculo. Hoy en día, estos elementos romanos forman parte del templete que en el siglo XVII se erigió en honor de la mártir Santa Eulalia. Están junto a la Basílica de Santa Eulalia. Originalmente formaban parte de un armilustrium, es decir, de un templete dedicado al dios Marte, cuya ornamentación y decoración no era otra que esos temas tan queridos desde época de Domiciano y sobre todo desde época trajanea hasta prácticamente el siglo III, que eran el amontonamiento de armas, lo que se conoce con el término latino de la congeries armorum. Las armas es un tema recurrente en la iconografía romana, del poder romano. Desde época de César, en los trofeos aparecen las armas capturadas a los enemigos, las armas en los diferentes trofeos, época de Trajano, exactamente igual. Y el modelo, lógicamente, del foro, este de la derecha, en blanco y negro, esta espléndida fotografía del sofito del Templo de Marte de Mérida, se ve muy bien ese amontonamiento de armas. Esta es la base de la columna Trajana, donde se ven escala colosal todo ese amontonamiento de armas que forman parte de la decoración del Foro de Trajano, y estos dos fragmentos son otros relieves que aparecieron en el Teatro Romano de Mérida bajo el mismo tema, muy interesantes, que formarían parte de la decoración. Pero aquí lo que nos interesa es esta mujer que dejó su nombre en letras de bronce, probablemente de bronce dorado. Nos ha quedado afortunadamente la huella de los puntos de inserción de las letras de bronce, donde se lee perfectamente Marti Sacrum Vetilla Paculi, es decir, consagrado a Marte por Vetilla de Páculo, lo que hablábamos antes, esa ascripción directa al esposo, como símbolo de identificación. Debió de ser una mujer que a mediados del siglo II después de Cristo jugó un papel fundamental en la sociedad emeritense y en la política emeritense. También
Aquí hay otra inscripción muy interesante, dedicada en este caso a la diosa Proserpina. A partir del momento, este embalse romano se pasó a denominar embalse de Proserpina. Hasta entonces, hasta la aparición de esta inscripción, se llamaba Albuera de Carija, pero con la aparición de la inscripción tomó el nombre de embalse de Proserpina. Y vean que está dedicado de Ataequina Turibrigensis Proserpina, Pertuam Maiestatem, Te rogo oro obsecro. Es decir, es un texto muy interesante, donde hay una invocación a la diosa Proserpina, a ese mundo del Averno, que los romanos consideraban que estos embalses y nacientes de agua eran una entrada directa al Averno. Pues hay una señora, una emeritense, que invoca a la diosa para que castigue al culpable que le ha robado una serie de túnicas y de piezas de su vestimenta familiar que había lavado, probablemente a orillas del embalse, las habría puesto allí a secar y algún malnacido se llevó, y dice textualmente, túnicas, paénulas, es decir, dice literalmente el número de piezas que le han robado, y está invocando a la diosa. Porque, naturalmente, la vinculación que tenían estas mujeres con determinadas divinidades, con determinados cultos propios o foráneos, como el caso de los cultos orientales, que también se ha mencionado esta mañana, el culto a Isis. Aquí tenemos otra pieza, una mano con sistro, una estatua que procede del posible Mitreo emeritense, y este retrato particular, femenino, que lleva un peinado inconfundible de una sacerdotisa de Isis. Por tanto, es un retrato que está vinculado de una particular que ejercería ese papel en la sociedad emeritense. Esa vinculación, no conocemos su nombre porque no hay ninguna inscripción que se pueda relacionar con la pieza, pero el culto, sin duda, los cultos orientales tuvieron en Augusta Emerita un enorme predicamento. En el repertorio de las estatuas funerarias, esta mañana lo veíamos, las oficiales todas repiten, como decía la profesora Navarro Caballero, unos patrones muy estandarizados, hasta el punto que las obras se hacían en serie. Las obras estaban hechas en serie, y cuando fallecía el familiar pertinente se le adaptaba el retrato. Y pues a mí me gusta esta tipo pudiquitia, no, pues yo quiero otra tipo humaquia, no, pues a mí me gusta esta otra tipo fundilia, no, pues mi madre es que era tal, pues, y las piezas estaban, grosso modo, prácticamente todas elaboradas. Se colocaban en la fachada del monumento funerario porque se hacían para ser contempladas, es decir, para que la gente que iba a las necrópolis, que pasaba, porque estaban a las salidas de las ciudades, por tanto eran lugares de paso, viera aquella figura familiar o aquel grupo familiar, y tuviera la posibilidad de contemplar a esa dinastía o ese grupo familiar. Indudablemente, cada momento tenía unos patrones, unas modas, unas maneras de presentarse la mujer, no solamente la indumentaria, las modas también cambiaban de un momento a otro. Aquí hay una estatua funeraria emeritense, esta que ven aquí a la izquierda, y a la derecha está la famosa estatua de Octavia, la hija de Claudio, que procede del Augusteum de Baia. Vean cómo es exactamente el mismo esquema, el mismo patrón estatuario. Y es una típica indumentaria de una niña que se está vistiendo con el vestido de su madre, con un vestido de mujer mayor. Y le queda esa suerte de colpos que hace la indumentaria, le queda grande hasta el punto de que se le cae, ¿no?, por los hombros, y deja los hombros al descubierto, no porque tenga un afán de lucimiento, sino porque era una manera de representar esa mujer, esa niña que está cambiando de niña a mujer, ¿no?, que está vistiéndose ya de una manera más adulta. La imagen de aquellas mujeres emeritenses no solamente tenía el soporte estatuario, hemos perdido otro soporte fundamental, que era el pictórico. El pictórico debió de ser uno de los elementos de representación familiar y pública más importantes. Lo que sucede es que se han perdido la inmensa mayoría de todos estos conjuntos. En Mérida tenemos la famosa tumba de los Boconios y de los Julios, en cuyo interior están los retratos de la familia. Aquí vemos los retratos de esos hijos y padres de la familia de los Boconios, donde están todos representados con un enorme detalle,
y aparecen las mujeres con el peinado de la época, porque las mujeres de cierta posición social naturalmente seguían los patrones, los modelos que marcaba la emperatriz. Habitualmente las emperatrices iban cambiando su adorno personal, su peinado, y generalmente cuando se acuñaba la moneda oficial aparecía la efigie oficial elegida. Faustina la Menor, la esposa de Marco Aurelio, que llegó a tener 14 vástagos, en cada parto cambiaba su imagen pública, y entonces hay una cantidad de un repertorio enorme de imágenes de Faustina, casi todas ellas con este tipo de peinado, una raya central y esas ondas al agua que también han estado de moda y siguen estando de moda durante bastante tiempo, que significa, no solamente era algo casual, este adorno personal tan sofisticado era un signo de condición social, porque eso significaba que tenías a tu disposición una, dos, tres ornatriques que te estaban sirviendo todo el día para adornarte y presentarte públicamente. Es decir, esto no es un peinado sencillo, lleva su tiempo y toda su destreza, para lo cual uno tenía que tener a su servicio bastante personal en la casa familiar. Obviamente, a todo ello se unían pues, productos de lujo, como las pelucas que se traían de Egipto, el tinte del cabello, el tipo de adorno. En general, entre las matronas romanas estaba mal visto ese lujo excesivo. Por ejemplo, la dinastía Flavia, que jugó tanto con el adorno de las figuras femeninas, posteriormente fue criticado y era criticado en aquel momento, ¿no? Todo ese exceso, ese barroquismo, podríamos decir, de adorno. Y además, había ciertos códigos, como el color del cabello, que identificaban a algunas mujeres. Las prostitutas llevaban el cabello teñido y se las identificaba por el color del cabello, generalmente azul o rojo. Entonces, no, una matrona romana no se iba a teñir nunca el pelo de azul, por muy de moda que estuviera, ni de rojo, porque sabía que podía estar considerada como una prostituta. De todas estas piezas, obviamente, hemos perdido algo fundamental, que es el color. Ahora estamos trabajando en un proyecto sobre... Hemos superado la fase de las analíticas marmóreas, que nos determina la procedencia de los mármoles para saber los circuitos de comerciales, los itinerarios, escuelas, talleres. Y ahora estamos en otra dimensión ulterior, que es el determinar la policromía, porque todos tenemos esa deformación del siglo XIX, del mundo neoclásico, de ver la escultura clásica blanca, ¿no?, del mármol, y la escultura clásica era a todo color. No solamente es que fuera color, es que tenía cantidad de elementos añadidos. En el caso de las estatuas masculinas, cascos, escudos, lanzas eran metálicos y se le añadían. En el caso de las mujeres, mantos, velos, se pintaban, se coloreaban, se colocaban, incluso las propias joyas personales. Este retrato famoso de una señora emeritense, la llamada Gitana, porque lleva estas patillas con el típico caracol, este así estos rizos, y un peinado en la parte superior muy característico, tiene la perforación en el lóbulo de la oreja para colocarle sus familiares, es un retrato funerario, para colocarle las joyas personales. Igual que ahora, cuando fallece una persona de nuestra familia, muchas veces se le entierra con algo identificativo, ya sea una medalla, ya sea un objeto personal, etcétera, de su creencia, de su advocación, de su religión, etcétera, pues en el mundo antiguo pasaba igual. Estos retratos, en muchas ocasiones, no solamente se hacían en mármol, los de mármol son los que nos han llegado mayoritariamente, pero también había muchísimos en bronce, en plata, en oro, sobre todo los imperiales, los oficiales. Esta es una liberta emeritense, Proculae, de 11 años, que estaría colocada, nos falta el rostro, y que sigue un modelo sobre un pedestal que recuerda a algunos retratos, esta es la famosa Libia del Museo del Louvre, nos recuerda a esos retratos metálicos. Obviamente no todo el mundo se podía, no podía tener en su monumento funerario. Esto es un columbario, el famoso columbario de Vigna Codini en Roma,
Y así estarían los retratos de estos personajes populares, porque normalmente esta tipología monumental funeraria estaba asociada con los colegia funeraria y sobre todo con los libertos. Eran muy característicos de esta clase social. La mujer romana, como ya se ha dicho aquí, no voy a entretenerme en ello, simplemente referirlo, cambia evidentemente su situación jurídica desde la República al Imperio. Hay una dicotomía entre el papel tradicional y los nuevos tiempos, las mujeres republicanas, con ese respeto a las mores maiorum, una legislación mucho más restrictiva, un reflejo de esa iconografía. Es decir, de las mujeres republicanas hay poca imagen, porque la sociedad no era proclive a que apareciera la imagen de la mujer, sin embargo, sí aparecen los varones. Sin embargo, ya a partir del Imperio, pues con unas nuevas situaciones legislativas, nuevas libertades colectivas e individuales, la mujer va adquiriendo un mayor protagonismo, hasta el punto de que algunos de estos monumentos funerarios, ya de mediados del siglo II, algunos incluso de finales del siglo II, estas estelas de tipo emeritense, aparece el matrimonio. Es muy interesante porque los códigos son fundamentales. Son dos personajes del mismo nivel social. Si ella hubiera sido de otro nivel social, habitualmente nunca está en primer plano al lado de su esposo, no se representa la dextrarum iuntio, que es la unión de las diestras como símbolo del matrimonio legal, y en muchas ocasiones aparece el varón con uno de sus hijo, generalmente el primogénito, y en un segundo término, en ocasiones, la cabeza de la mujer, si es que era una persona de origen servil, una mujer que no había sido libre. Estos monumentos funerarios nos cuentan también historias personales, familiares, y nos ilustran sobre ese mundo, ese universo particular. Esta joven Lutatia Lupata, de 16 años, a la que le dedica el monumento Lutatia Severa, la menciona como alumna, probablemente es una liberta de la casa de Lutatia Severa, aparece tocando un instrumento musical. Siempre se utiliza como paradigma de esas jóvenes que formaban parte del servicio, de la estructura familiar, y que tuvieron un papel bastante protagonista. Esta es la recreación que hicimos en su día a color para hacernos idea de cómo serían estos monumentos funerarios en origen, con ese fondo azul, a veces con estrellas doradas, simbolizando el firmamento, porque la edícula no dejaba de ser algo así como el firmamento de la imagen del difunto, el difunto en primer término, el texto muy marcado. La música está estrechamente vinculada con las escenas de índole particular. Este es el famoso sarcófago de los Vaticanos, donde están tocando, los personajes que aparecen aquí acompañando a los difuntos, están tocando una suerte de laúd, lo que se conocía con el nombre de pandurium, un instrumento musical muy característico. Y claro, en relación con el mundo de la cultura, también tenemos representaciones femeninas, como esta de aquí del centro, que aludían a la alegoría de las artes, que es una musa, la representación de una musa. Esta en concreto viene de por el hallazgo de lo que sería una casa particular, probablemente una estatua de jardín. Habitualmente los ciclos de Apolo y las musas suelen estar muy, muy conectados con odeones, teatros y espacios vinculados con la actividad cultural. Y esta otra inscripción que tienen a la derecha es una inscripción muy interesante dedicada por los libertos con ella a Cornelia Notis, secunda mima, es decir, una mujer que actuó sin duda en el Teatro de Mérida como segunda mima. Una de esas escasísimas actividades profesionales donde las mujeres tuvieron un cierto papel, porque ya saben que no formaban parte de las compañías teatrales. Estas son las famosas musas de Viladriana, la musa emeritense, procedente sin duda del que hoy están en el Museo del Prado, y procederían del Odeón de Viladriana. Estas son el relieve de las musas famoso del Teatro de Sabrata en Libia y todas estas alegorías, todas estas figuras alegóricas que sin duda formaban parte de la decoración de estos recintos, casi todas ellas representaciones femeninas. Este es un relieve de la cabeza de una musa y esta es una melpómene, con el nombre en griego, en la parte superior del Teatro Romano de Olisipo, en la actual Lisboa, una placa decorativa de ese teatro romano de la capital marítima de la Lusitania.
Esta Cornelia Notis tuvo ese oficio complejo de secunda mima. También conocemos otros muchos ejemplos a través de la epigrafía de personajes, de oficios relacionados con la escena en la península ibérica, pero es, en este caso es la primera mujer que se conoce con una actividad vinculada con el teatro. Yo le he dicho en reiteradas ocasiones al director del Festival de Teatro Clásico de Mérida que hagamos una réplica de esta placa de Cornelia Notis, y en vez de regalar esas placas horrendas que se compran en las joyerías, que se graban y tal, pues que hagan una reproducción de la placa de Cornelia Notis y la regalen a los actores que sean merecedores de ese recuerdo, porque esta al fin y al cabo fue la primera actriz que conocemos, la primera figura de la escena del teatro romano de Augusta Emerita. Esos personajes vinculados con la música, como este Tibiken, el que tocaba la tibia, y algunos paralelos. Hay otro monumento en Padua, a Claudia Toremma, que es este monumento, que es una inscripción también a una mima, también, pero también profesiones de extracción muy sencilla y muy popular. Esta famosa estela de la tabernera, Sentia Amarantis, de 45 años, le dedica el monumento Sentius Victor a su esposa, muy querida, con la cual vivió 16 años. Es decir, es una placa que iría colocada en uno de estos monumentos de una estructura familiar muy sencilla, la invocación a los dioses manes, y el tema central es la escena de taberna, donde esta mujer, Sentia Amarantis, está sacando el vino de un tonel en una jarra, lo típico de un termopolium, es decir, el vino que se vendía a granel en las tabernas, en las calles de cualquier ciudad del mundo antiguo. Tan popular que esas barriles o toneles de madera se representaban también en piedra como monumentos funerarios, las famosas cupae. Y mujeres que ejercieron actividades estrechamente ligadas con las mujeres, como esta conocidísima Iulia Saturnina, una matrona, es decir, una partera, la que ayudaba a parir a las mujeres de Mérida. Este es el famoso Speculum Magnum Matricis, que está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, es un espéculo vaginal. Es exactamente igual a los que siguen utilizando actualmente, solamente que ahora los hacen de esos desechables, de material desechable, pero la técnica es ginecológica, es exactamente igual. Es una pieza importantísima, creo que en todo el mundo romano hay tres, en todo el Imperio Romano, de los que se conservan. Y aquí vemos el altar, con la parte de arriba, la invocación a los dioses manes, el nombre de la figura y la parte posterior aparece un neonato, una especie de niño envuelto, parece como una crisálida, ¿no?, envuelto en vendas, que era como mantenían a los niños durante muchísimo tiempo en los primeros años de su vida, en el primer tiempo de su vida. Esta es una conocida escena de un relieve de Ostia, de un parto, donde está la pobre mujer ahí echada en el lecho y las mujeres que le están ayudando en el parto, en ese momento complejo, donde muchas mujeres perdían la vida. Era una de las causas de mayor mortalidad femenina. Bien, estos ajuares funerarios nos han proporcionado instrumentales médicos, no solamente los ajuares, sino también las inscripciones que nos hablan de médicos que ejercieron en el territorio meritense. Y esta última pieza es muy interesante. Esta obra que publicamos ya hace unos años es una placa funeraria, bueno, es una placa relivaria, mejor dicho, que apareció reutilizada en una tumba, en una zona de necrópolis. Ana Bejarano, la arqueóloga del consorcio que la encontró, me llamó cuando la encontró y me dijo: Trini, he encontrado un relieve funerario muy interesante. Y bueno, pues al verla, al estudiarla, la cronología es facilísima porque repite, calca casi el peinado de Faustina la Mayor, con lo cual la cronología es muy fácil, tipológicamente es muy fácil, pero lo que desde el primer momento me inquietó fue tanto la iconografía como el texto.
Representa a una mujer, el texto en griego dice lampas, etón y un numeral, o sea, lampas de 13 años. El nombre, un nombre onomatopéyico además, y el numeral, 13. Y está una mujer joven de 13 años, exultante, ¿no?, desnuda, y esto no es habitual en un relieve funerario. Es decir, no es normal que si unos padres pierden a su hija con 13 años, la representen desnuda en un relieve funerario. Entonces, cuando empezamos a analizar la pieza, sobre todo por la iconografía, la mujer está en una escena muy íntima, está colocándose la fascia pectoralis, una especie de sostén en la parte superior, pero la finalidad fundamental es mostrarse en su esplendor físico. Nadie, si se está aseando, tiene el pelo con ese moño tan elaborado, etc. Está sentada en una suerte de mueble auxiliar con un pequeño escabel, está desnuda íntegramente, y empezamos a estudiar la pieza y llegamos a la conclusión que es una prostituta. Es un cartel anunciador de una prostituta. Era raro, es raro, porque los carteles de las prostitutas, sobre todo los de los lupanares de Pompeya, solamente hay este de una caupona de Pompeya en relieve. El resto son todos pintados. Estaban pintados en las fachadas de los lupanares de estas casas. Sin duda, este relieve meritense estaría en un negocio de un prostíbulo, de un lupanar. Posteriormente se reutilizaría como pieza de una tumba. Y se está representando a la prostituta Lampas de 13 años para destacar su juventud, para destacar su belleza, y también tenemos que pensar que es una figura inmigrante, es decir, es una griega que firma su nombre en griego, y Lampas significa la que brilla, la que da luz, la lámpara. Por tanto, es un nombre, digamos, del oficio, no es un nombre real, es el nombre que ella utiliza como prostituta para a su clientela llamarle la atención sobre que ella es una mujer joven que ejerce este papel. Los lupanares, sin duda, se encontraban a las afueras de la ciudad, sabemos por las fuentes, en Pompeya se conservan varios de ellos, en el gabinete secreto están todas las representaciones de las pinturas eróticas pompeyanas, escenas de lupanares. Sabemos que estaban a las afueras de la ciudad, que las prostitutas salían a la fachada, que se colocaban anuncios, igual que los anuncios electorales en las fachadas, y que para indicar el recorrido hacia el lupanar se solían colocar falos alusivos a que usted se está acercando a el barrio donde están la zona de los lupanares, etcétera. Por tanto, este relieve meritense no es un relieve funerario, es un relieve que nos habla de una joven que ni siquiera era de la colonia, probablemente que vendría en una de esas remesas de prisioneras de guerra o de figuras que se, o bien porque era hija también de prostitutas. Normalmente a la prostitución llegaban por dos vías fundamentales, o bien por ser prisioneras de guerra o capturadas, o bien porque eran hijas de prostitutas y se habían criado ya con sus madres en los respectivos prostíbulos. Con lo cual, esta Lampas, que vivió y ejerció la profesión en Mérida, dejó constancia de su actividad. Es uno de los pocos ejemplos, insisto, que conocemos de esta tipología. Por tanto, tenemos un ejemplo más de esas mujeres reales. Pero fíjense que es una menor, bueno, bajo nuestra óptica en la sociedad antigua, una mujer con 13 años ya estaba casada y con hijos. Pero es una mujer todavía menor de edad, es inmigrante, por tanto no tiene probablemente los derechos de las otras mujeres y se dedica, como todavía hoy, el oficio más viejo del mundo. Es decir, que todavía hoy esos clichés sociales se han mantenido. Otra manera de reivindicar el papel de la mujer en el entorno doméstico era
la representación en la propia domus o en la villa. Este es el famoso mosaico de la cacería del jabalí y está el dominus en el centro de la representación, alanceando al jabalí, como nos narra Jenofonte, ¿no?, en la cinegética, cómo se tenían que colocar para que el animal de un solo golpe muriera certeramente. Y alrededor, en la greca, están las cuatro estaciones, pero son tan individualizadas que probablemente sea su familia, su esposa, la domina, y las hijas, que aparecen representadas como símbolo alegórico de las estaciones de la felicitas temporum, es decir, el bienestar del entorno doméstico gracias a la estructura familiar, al dominus como cosmocrator, como hacedor de su universo, y alrededor las figuras femeninas de la esposa, las hijas, todas ellas con los elementos alegóricos de las estaciones, pero cada una distinta. Esto es algo sobre lo que se ha trabajado muchísimo en los últimos años, con esos grandes descubrimientos de mosaicos que se han realizado también en los últimos años, en la Olmeda, el Noeda, recientemente, etcétera. Cada vez se plantea más esa dicotomía entre la representación de las escenas mitológico-alegóricas y la representación de la propia estructura del dominus. Y bueno, esto ya en Piazza Armerina ya se planteó y se trató en su día y es un ejemplo también muy interesante. En este caso emeritense podría ser que estas mujeres del entorno doméstico ya del siglo IV, del siglo V, tuvieran ese papel, igual que vemos en el mosaico de Tabarca, pues el dominus con su esposa, recibiendo a los sirvientes, etc. Esta visión, no quería concluir ya para no agotar el tiempo, cerraría con otra de las mujeres reales de la historia de Augusta Emerita, ya una figura que va a ser fundamental en la cristianización, no solo de la península ibérica, sino también en la propia historia de la colonia, que es la mártir Eulalia de Mérida. Mártir Eulalia, que aparece en la iconografía cristiana más temprana de la que poseemos un documento, que es San Apolinar in Classe, en la famosa Basílica de San Apolinar, está Santa Eulalia junto a Santa Cecilia y Santa Inés. Es decir, está, digamos, en el ranking de las mártires y santas del mundo cristiano, está entre las más celebradas y renombradas en el 304. Esta es la Basílica de Santa Eulalia que les mostraba antes, donde está el templete, el hornito de Santa Eulalia, con los restos del Templo de Marte, y este es un texto muy interesante que refiere a la figura de la mártir, ¿no? Ank domum, bueno, dice, esta casa de tu dominio, mártir Eulalia, los que tengan la dicha de poseerla, sea para ti, es decir, hace una invocación alegórica a la mártir para el bienestar de todo el entorno doméstico, terminando con la fórmula cristiana amén, ¿no? Florescant amén. Pues bien, con esta imagen de Eulalia de Mérida, que en toda la cristiandad primitiva fue un patrón fundamental, de hecho todo el llamado camino de la Vía de la Plata, camino de Santiago por la ruta mozárabe, inicialmente se llamó la ruta de Santa Eulalia, para el seguimiento del culto a la mártir Eulalia hasta Oviedo. Con esta imagen de lo que sería una de esas últimas mujeres que conformaron la historia de la colonia Augusta Emerita, pues espero haber hecho un recorrido por ese doble rol de las mujeres imperiales y las mujeres reales, esas otras que se ganaban la vida igual que nosotras, que tenían sus enfermedades, su situación social difícil, sin duda formaban parte en algún caso de élites, pero también mujeres de una extracción muy sencilla, muy modesta, que como hemos visto en esas imágenes, alcanzaron una cierta posición social, reflejaron su vida a través de todos esos documentos que hemos conservado. Lamentablemente, en algún caso, pues nos falta todavía mucha información,
Y es verdad que ahora la arqueología nos está permitiendo, a través del análisis, del estudio de los restos antropológicos, de las necrópolis, todavía tener mucha más información de aspectos tan importantes como la salud, enfermedades, problemas vitales, tanto del sexo masculino como del sexo femenino. Bueno, pues una visión mucho más completa de lo que sería el papel de la mujer en una capital provincial del occidente de la península ibérica con un papel importante como fue la colonia Augusta Emérita. Muchas gracias.